estás? Te saluda Jenny Molina, agradecida y bendecida en este instante santo. Gracias, gracias por este amanecer, por este bendito día. Te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días. Feliz y agradecida de estar aquí. Te saluda Marta Sarabia desde Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Hola, buenos días, encantada de estar en este encuentro santo. Te saluda Adriana Beltrán Leal desde Medellín, Colombia. Gracias por estar conectados el día de hoy. Muchas gracias, Adriana. Gracias, mi querida Marta, por estar el día de hoy. Estamos con el manual para el maestro, el número 25, y dice: ¿son deseables los poderes psíquicos? ¡Wow! Vamos a ver, vamos a responder a esta pregunta en el transcurso. Vamos a iniciar con mi queridísima Marta. ¿Son deseables los poderes psíquicos desde un curso de milagros, mi querida Marta? Gracias. El curso de milagros nos habla de este tema al igual que ayer, sobre la reencarnación. Sin embargo, que nos dice que, como el día de ayer, que la reencarnación no existe. Pero sin embargo, en este tema en específico, los vemos los poderes psíquicos como aquellos dones que todos tenemos, todas esas capacidades, que somos seres con unas capacidades ilimitadas. Y de hecho nos dice de una manera muy amorosa: si nos diéramos cuenta de todo lo que fuera, somos posibles de ser, de crear, nos maravillaríamos de nosotros mismos. Porque somos seres con capacidades que todavía no somos conscientes de todo lo que podemos lograr. Entonces, esos son los poderes psíquicos, y si esos poderes psíquicos los ponemos al servicio del Espíritu Santo, pues imagínense cuál es nuestra función aquí. Sería algo de verdad maravilloso para la humanidad, para nosotros, para nuestra familia, para todo. Y todos, porque no es algo específico para unos cuantos, esto es para todos. Para todos, todos tenemos esa posibilidad. Aquí el motivo, el detalle es cómo hacemos uso de esos poderes. Es la importancia, desde dónde lo estamos haciendo, cómo estamos haciendo uso. Si estamos haciendo uso de esos poderes para el bienestar, para el servicio, para ponerlos al servicio del Espíritu Santo. Obviamente esto es un impacto maravilloso, y eso hace que fluya más ese poder psíquico, que nosotros fortalezcamos más ese don. Pero si nosotros nos distraemos haciendo uso de esos dones con una mala intención o desde el miedo, pues obviamente esto sería algo también impactante, pero de una manera negativa. Entonces, por eso para el curso de milagros dice: esos no existen. Eso no existe, porque para el curso de milagros lo único que existe es el amor. Entonces, todo aquello que sea para el bienestar es real, existe, y todo aquello que sea para causar un daño no existe. Es una ilusión. Es una ilusión, pero depende cómo tú quieras hacer uso de esas habilidades, de esos dones, de esas capacidades, de esos poderes psíquicos. Que de verdad, cuando yo leí esta lección, este apartado del manual del maestro, pues te das cuenta que cómo hemos sido tan limitados, cómo nos hemos sentido tan incapaces de creer que como el ser humano que eres, tú puedes llegar a experimentar a Dios, o tú puedes ser como Jesucristo, que era aquella imagen de Jesucristo que tú crees. ¿Cómo yo puedo llegar a hacer eso? Eso es el ego. Eso es el ego, el que te dice cómo tú puedes llegar a hacer eso. Claro que puedes llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios, porque estás dentro de la conciencia divina, porque eres ese ser crístico que está dentro de la conciencia de Cristo. Entonces, por eso es lo que siempre nos dicen: ese Cristo está en tu interior, no está en otro lado. Eres parte de esa conciencia crística, tú estás dentro de esa conciencia crística. Y si estás ahí, tienes la capacidad de crear lo inimaginable desde el amor.
siempre desde el amor. Entonces es a donde llegó, donde culminó. Por eso es, yo creo que ya es casi de las últimas apartados de las lecciones del curso de milagros, porque es lo que, a donde llegó el maestro Jesús, a poder desarrollar esos poderes psíquicos desde el amor, a poder dar con todo el amor esa compasión, y desde esa compasión sanar, ese don, esa capacidad de sanar a los demás a través del amor, de la compasión. Entonces eso es una muestra de que todos lo podemos tener. La intención es que te creas que eres esa parte de esa conciencia crística, que no estás separado de Dios. Entonces pues es muy bonita la lección, porque es como darnos cuenta que sí somos esos seres crísticos con esos dones, esas capacidades. Ahora lo que nos toca es tomar la decisión de aceptar esos dones, de creer en esos dones y confiar y dejarnos guiar. Gracias. Muchas gracias, Marta. Súper claro esta lectura. Definitivamente somos nosotros esos seres con poderes psíquicos. Claro que sí. Y definitivamente lo compartimos en el día a día, porque para mí uno de los poderes psíquicos más frecuentes es que tú empieces a ver a las personas desde el amor, ¿no? O sea, ahí se activa todo, o sea, todo, y viceversa, ¿no? Tú miras a esta persona con amor, con esa dulzura que Dios nos ve, con esa dulzura que una madre ve a un hijo, por ejemplo, a una hija, así con tanto amor, haga lo que haga, lo voy a ver con amor. Te acepto tal como eres. Esa persona lo siente y obviamente también lo va a transmitir, y es así como estos poderes psíquicos van a ir transformando el mundo al amor, a la paz que somos. Qué bonito, me gustó muchísimo. Gracias, Marta Bella. Adriana Bella, cuéntanos tú, por favor. Bueno, aquí psíquicos es una carga inconsciente que tenemos hacia este tema, ¿no? Cada vez que alguien empieza a hablar del tema psique, y fíjate que psique es la mente, no hay una cosa que sea más real que esa palabra, ¿no? Pero la hemos cargado tanto como muchas palabras que le hemos dado ese significado, y realmente empieza a cargar esa palabra y te empieza a generar a nivel subconsciente ese miedo, ¿no? Ese miedo a la separación, que efectivamente tú estés siendo tal vez como el maestro, tal vez como Dios, y para el ego eso es imposible, como nos decía Marta. Realmente es allí donde empieza a separar cada vez más cómo podría ser como Jesús, cómo podría ser como los ángeles, cómo puede ser esa esencia divina del universo si tú eres todo esto culpable que está almacenado en nuestras memorias. Pero efectivamente a través de esto es que hemos roto los canales de comunicación. Cuando rompemos esos canales de comunicación con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesús, pues efectivamente tendemos a irnos hacia el mundo del ego y a sentirnos cada vez más separados, y cada vez vamos a estar más en ese rincón sumidos del miedo, ¿no? ¿Cómo podría yo, a través de ese rincón del miedo, poder tener estos poderes psíquicos si yo soy totalmente culpable, totalmente tengo este miedo, y si realmente no soy merecedor? Entonces allí se nos pone esta palabra para que la resignifiquemos, como hemos hecho muchísimos términos que se utilizan en el curso, y precisamente se utiliza desde la parte cristiana, porque es lo que está anclado en nuestro subconsciente, así que Jesús lo hace a través de resignificar, y empezamos a darnos cuenta cómo esta comunicación va a ser restablecer todos estos poderes psíquicos que se nos pone además entre comillas, y vamos a poder restablecer esa conexión que realmente es la comunicación directa que tenemos con ese Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos, que no es que cada uno tenga unos, todos tenemos el mismo, pero bueno, esa es la forma de comunicarnos. Así que efectivamente nos empezamos a dar cuenta de cómo todos los hijos de Dios somos exactamente especiales. No tenemos ninguna etiqueta que nos separe, sino al contrario, somos esa unidad, y efectivamente vamos a darnos cuenta que esto es natural, viene de nuestra esencia divina, pero es que entremos allí en esa capacidad de poder entregar a la expiación todo esto que nos ancla en nuestro subconsciente, vamos a poder trascender y poder otra vez canalizar estos recursos que tenemos y ponerlos a disposición del Espíritu Santo, porque realmente tan pronto los pongamos allí es que vamos a poder dar el uso correcto con el que hemos venido. Así que esta esencia divina, y cuando tú hablas de los hijos que nos muestran, pues efectivamente no hay
algo que nos esté conectando tanto a esta posibilidad de empezar a experimentarnos desde otro punto como mamás, como seres, como poder compartir que los hijos que cada instante nos pueden dar esta posibilidad de ser grandes maestros y que efectivamente nos muestran también en ese espejo esa gran capacidad que somos cada uno de nosotros y que estamos cumpliendo esta función y esta misión en la que hemos venido en este espacio y tiempo en el que nos creemos aquí. Así que efectivamente es tomar la decisión en cada instante santo y poder restablecer esa comunicación que es lo que realmente hace que nos sintamos separados. Gracias, chicas. Gracias, Adriana. Gracias, Marta. Qué interesante están todas las lecturas de Manual para el Maestro. Vamos a seguir practicando, vamos a seguir despertando con estas lecturas en el día a día, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por estar conectada el día de hoy. Comparte este video para que más personas se sigan sumando a este bendito y amoroso despertar, ¿sí? Gracias, Adriana. Gracias, Marta. Que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos, que la vida es bella. Gracias, gracias, gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.